No es un secreto que Urrao cuenta con lugares cuya belleza y riqueza natural es muy atrayente, como lo es el Páramo del Sol. Lastimosamente, es un lugar que se ha visto bastante afectado por la irresponsabilidad de muchos individuos que lo visitan, tal es el caso que ocurrió esta Semana Santa, donde quedó en evidencia la falta de conciencia ambiental. Muchos infringieron la normatividad que se tiene para poder realizar un turismo sostenible en la zona. Bueno, pues como lo dice el decreto 022 de 2013, pues ahí están, digamos, las pautas o el reglamento para el ingreso al Páramo del Sol. Pues esa fue como parte de la norma que se infringió, ¿cierto? Puesto que algunos no cumplieron ni con el permiso y si no tenían el permiso, obviamente no iban a cumplir con los requisitos también que se exigen para este permiso, que serían certificados médicos, seguros de vía para o seguros, digamos, de montaña para los turistas. Subieron con mascotas, que eso está prohibido en el decreto. Está prohibido también subir con más de 10 personas, con más de 6 personas por guía. Entonces fue un poco complejo. Los puntos que son específicos para acampar, la gente acampó en sitios que no son aptos para la zona de camping. Hubo daño en el Frailejón. Pues allí pudimos evidenciar que gracias a esto se abrieron otros campamentos y usaron zonas que ya venían con no solo meses, creo que habían zonas de más de años de recuperación y las volvieron a afectar a estas personas infringiendo la norma. Se extendió la capacidad de carga. Hasta el momento, el estudio realizado en su primera fase arrojó que deben de ser 150 personas por semana, y en esta ocasión hubo un total aproximado entre las 180 y 220 personas. Es de aclarar que dicho estudio aún no se ha finalizado, por parte de la Corporación Autónoma Regional Corpuraba. Los equinos también causan daño, ¿cierto? Y no es culpa ni de los arrieros, ni de los equinos, ni de los guías, sino del desconocimiento y la falta de, digamos, conciencia y reunirnos todos para hablar una sola voz, ¿cierto? Entonces la idea para mitigar estos espacios es tomar acción en esto, en arreglar los senderos, arreglar los caminos para que dejen de tumbar los frailejones. Los impactos más grandes que podemos ver es, por ejemplo, la erosión del suelo. La erosión del suelo se presenta por el sobrepastoreo, que es el pisoteo de las personas o del ganado y los equinos, ¿cierto? Y esto se ha visto en muchas partes del páramo en gran escala. Entonces se dañan los musgos, los líquenes, los frailejones, que son vitales para la pureza de las aguas que tenemos nosotros. El tema de cómo se va a controlar el tema, ya hemos hablado con el departamento para ver cómo nos asignan un policía de turismo para el municipio de Burrao, ya que el municipio está creciendo turísticamente. Son muchas las acciones y gestiones que se han venido realizando con el fin de evitar justamente acciones como estas que ponen en riesgo la vida de personas que suben incumpliendo la normatividad. Además del equilibrio y la conservación de la fauna y la flora del lugar, la invitación conocerlas y sumarse, o por lo menos respetarlas.